la familia lunática. Me encanta mucho esta melodía de Harry Potter. Que sé que no tiene nada que ver con el corredor del laberinto. Pero como los demás episodios, en el comienzo he puesto la melodía, pues no la voy a cambiar. Bueno, estamos. Yo aparte no me acuerdo ya casi de cómo está Tom con esto del laberinto. Como llevo mucho tiempo sin subir vídeo de este audiolibro. Bueno, voy a comenzar con el capítulo 10. No podía creerse lo rápido que desaparecía la luz desde el claro, propiamente dicho. El bosque no parecía tan grande. Quizás ocupaba una hectárea. Sin embargo, los árboles eran altos, tenían troncos robustos, estaban muy juntos y las hojas cubrían el cielo. El aire a su alrededor tenía un tono verdoso apagado, como si aquel día solo le quedaran unos minutos de atardecer. De algún modo era hermoso y escalofriante a la vez. Thomas se movía todo lo rápido que podía. Chocaba contra el denso follaje mientras las delgadas ramas le daban en el rostro. Se agachó para esquivar una que colgaba y estuvo a punto de caerse. Se agarró a otra rama y se balanceó hacia adelante para recuperar el equilibrio. Un tupido lecho de hojas y ramitas caídas crujió bajo sus pies. Sus ojos permanecieron en todo momento clavados en la cuchilla, escarabajo que corroteaba por el suelo del bosque. Cuanto más adentraba en la espesura, con más intensidad brillaba la luz roja, conforme se oscurecían a los alrededores. Thomas se había adentrado unos 10 o 12 metros en el bosque, esquivando y agachándose, perdiendo terreno a cada segundo. Perdonad. Bajar esto. Sigamos. Cuando la cuchilla escarabajo saltó a un árbol especialmente grande y subió a toda prisa por el tronco, pero cuando él llegó allí, ya no había ni rastro de la criatura. Había desaparecido entre el follaje casi como si nunca hubiera existido. Había perdido a la cabrona. Joder, susurró Tomás, casi como si lo dijera en broma. Casi, aunque pareciese raro, aquella palabra le resultaba natural en los labios, como si se estuviera transformando en un clariano. Una ramita se partió en algún sitio a su derecha, y él giró la cabeza en aquella dirección. Contuvo la respiración para escuchar. Se oyó otro chasquido, esta vez más alto, igual que si alguien hubiera roto un palo en su rodilla. ¿Quién anda ahí? Gritó Tomás, y un cosquilleo provocado por el miedo le recorrió los hombros. Su voz rebotó en las copas de los árboles y resonó en el aire. Se quedó helado, clavado en el sitio, mientras todo quedaba cada vez más en silencio, salvo por el canto de unos pájaros a lo lejos. Pero nadie respondió a su pregunta, ni tampoco oyó más sonidos que vinieran de aquella dirección. Sin detenerse a pensarlo, Thomas se dirigió hacia el ruido que había oído. No se molestó en ocultar su avance, y fue retirando las ramas mientras caminaba, para luego devolverlas a su posición inicial al soltarlas. Entrecerró los ojos para tratar de ver la oscuridad en aumento, deseando tener una linterna. Pensó en las linternas y en su memoria. Una vez más, recordaba una cosa tangible del pasado, pero no podía nombrar un momento o un lugar específico ni relacionarlo con alguna persona o acontecimiento. Era frustrante. ¿Hay alguien ahí? Volvió a preguntar un poco más calmado, puesto que el ruido no se había repetido. Lo más seguro era que fuese un animal, quizás otra cuchilla escarabajo, pero por si acaso, dijo, soy yo, Tomás, el nuevo, bueno, el segundo más nuevo. Hizo un gesto de dolor y sacudió la cabeza con la esperanza de que no hubiera nadie allí. Había sonado como un completo idiota. De nuevo, no obtuvo respuesta. Caminó alrededor de una gran roble y se paró en seco.
Un escalofrío glacial le bajó por la espalda. Había llegado al cementerio. No era un espacio muy grande, tal vez de unos 30 metros cuadrados, y estaba cubierto de una capa densa de malas hierbas que crecían en el suelo. Thomas vio varias cruces de madera dispuestas torpemente que asomaban entre los matojos, con la parte horizontal atada con cuerda a la vertical. Las lápidas de las tumbas habían sido pintadas en blanco por alguien que sin duda tenía prisa, pues estaban llenas de pegotes gelatinosos y lucían vetas sin pintar. Los nombres estaban tallados en la madera. Thomas se acercó, vacilante, a la más próxima y se arrodilló para echar un vistazo. Había tan poca luz que parecía como si mirara a través de una niebla negra. Hasta los pájaros se habían callado, como si se hubieran ido a dormir porque era de noche, y el sonido de los insectos apenas era perceptible, o al menos mucho menos de lo normal. Por primera vez, Thomas se dio cuenta del húmedo que era el bosque, del ambiente cargado que ya le cubría de sudor la frente y el dorso de las manos. Se acercó más a la primera cruz. Parecía reciente, y en ella estaba escrito el nombre de Stephen, con la N, muy pequeña y en el borde, porque el que lo había tallado no había calculado bien el espacio que iba a necesitar. ¿A ti qué te pasó? ¿Chuck te molestó hasta matarte? Se incorporó y se acercó a otra cruz. Está casi totalmente llena de maleza, con el suelo firme en la base. Quienquiera que fuese, debía de haber sido uno de los primeros en morir, porque su tumba parecía la más vieja. El nombre que se leía era George. Thomas miró a su alrededor y vio que había una docena de tumbas más. Una par parecía tan reciente como la primera que había examinado. Un destello plateado atrajo su atención. Era diferente al del escarabajo, que correteando le había llevado hasta el bosque, pero igual de extraño. Se movió entre las lápidas hasta que fue a parar a una tumba cubierta con un plástico o un cristal mugriento, con los bordes llenos de porquería. Entrecerró los ojos para intentar averiguar qué había al otro lado, y soltó un grito ahogado al verlo con claridad. Era una ventana a otra tumba, una que tenía los restos polvorientos de un cadáver en proceso de putrefacción. A pesar del miedo y del asco que le daba, Thomas, curioso, se acercó aún más para verlo mejor. La tumba era más pequeña de lo normal, y en su interior guardaba solo la mitad superior de la persona fallecida. Recordó la historia de Chuck sobre el chico que intentó descender por el agujero oscuro de la caja, tras bajar al ascensor, para acabar cortado en dos por algo que atravesó el aire. Había unas palabras grabadas en el cristal. Thomas apenas pudo leerlas. Que todos vean la mitad de este pingajo, y sirva para que otros no escaven por ahí abajo. Le entraron unas extrañas ganas de reírse. Le parecía demasiado ridículo para ser verdad, pero también se indignó consigo mismo por ser tan simplista y superficial. Negó con la cabeza y se apartó para leer más nombres de los muertos, cuando oyó otra ranita que se partía, esta vez justo delante de él, detrás de los árboles al otro lado del cementerio. Luego hubo otro chasquido, y otro. Se estaba acercando, pero estaba demasiado oscuro. ¿Quién anda ahí? Preguntó con una voz temblorosa y apagada, que parecía estar hablando dentro de un túnel vacío. En serio, esto es una estupidez. Odiaba reconocer lo aterrorizado que estaba. En vez de responder, la persona dejó de actuar con sigilo y echó a correr, haciendo ruido por todo el bosque alrededor del cementerio y moviéndose en círculo hacia donde estaba Tomás. Este se quedó inmóvil. El pánico se había apoderado de él. Ahora que el visitante estaba tan solo unos metros, se le oía cada vez más fuerte, hasta que alcanzó a ver la sombra de un chico flacucho y cojo, que corría de una forma extraña, como dando saltitos. ¿Quién llamó? El chico salió de entre los árboles antes de que Thomas pudiera acabar la frase. Solo vio una piel pálida y unos ojos enormes, la imagen espeluznante de una aparición. Gritó, intentó correr, pero era demasiado tarde.
La figura saltó en el aire y se abalanzó sobre él. Le golpeó en los hombros y unas manos fuertes le agarraron. Thomas se cayó al suelo y notó como una lápida se le clavaba en la espalda, antes de partirse en dos y arañarle profundamente la piel. Empujó y le dio manotazos a su atacante, un implacable revoltijo de piel y huesos que brincaba sobre Thomas mientras trataba de hacerse con él. Parecía un monstruo sacado de una pesadilla, pero sabía que tenía que ser un clariano, alguien que había perdido totalmente la cabeza. Oyó unos dientes entrechocando, una mandíbula que se abría y cerraba con un espantoso clac, 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 clac. Entonces notó una irritante punzada de dolor cuando la boca del chico entró en contacto con su hombro y le mordió profundamente. Joder, ¿qué pasa? ¿Es un puto zombie o qué cojones? Thomas gritó y sintió el dolor como una oleada de adrenalina en la sangre. Plantó las palmas de las manos contra el pecho del atacante y empujó, estirando los brazos y forzando los músculos contra la figura que luchaba encima de él. Al fin, el muchacho cayó hacia atrás y se oyó un fuerte chasquido en el aire, cuando otra lápida encontró su fin. Thomas escabulló sobre las manos y los pies, intentando recuperar el aliento, y por primera vez vio bien a su atacante enloquecido. Era el chico enfermo. Era Ben. Capítulo 2, final. Perdón. Capítulo 2, ¿cómo se me ha ido? Perdonadme. Capítulo 10, finalizado. Y ahora voy a hacer una pausa para beber. Vamos a seguir. Capítulo 11. Parecía que Ben solo se había recuperado un poco desde que Thomas le dio la hacienda. No llevaba más que unos pantalones cortos y su piel, más blanca que el papel. Se extendía por sus huesos como una sábana bien envuelta alrededor de un montón de palos. Unas venas como cuerdas le recorrían el cuerpo y latían. Verdes, pero menos marcadas que al día anterior, sus ojos inyectados en sangre se clavaron en Thomas como si estuvieran viendo su próxima comida. Ben se agachó, listo para saltar y comenzar otro ataque. En algún momento había aparecido un cuchillo que agarraba con la mano derecha. A Thomas le embargó una sensación de mareo y miedo. No se acababa de creer que aquello estuviese ocurriendo de verdad. ¡Ven! Thomas miró hacia el sitio de donde procedía la voz y se sorprendió al ver a Alvin en el límite del cementerio, como un mero fantasma bajo aquella luz tenue. El alivio inundó el cuerpo de Thomas. Alvin sostenía un gran arco con una flecha lista para matar, apuntando directa a Ben. ¡Ven! ¡Para ya o no llegarás mañana! Thomas volvió a mirar a Ben, que tenía la vista clavada en Alvin con fiereza, y se pasaba rápidamente la lengua por los labios para humedecerlos. ¿Qué le pasa a ese chaval? Se preguntó Thomas. El muchacho se había convertido en un monstruo. ¿Por qué? ¡Si me matas! Chilló Ben, escupiendo saliva por la boca, lo bastante lejos para no salpicarle a Thomas en la cara. ¡Te habrás equivocado de tío! Volvió a clavar los ojos en Thomas. ¡Eres el pingajo al que quieres matar! Tenía la voz dominada por la locura. ¡No seas tonto, Ben! Dijo Albi con voz calmada mientras continuaba apuntándole con la flecha. Thomas acaba de llegar. No tienes por qué preocuparte. Todavía estás molesto por el cambio. No deberías haberte movido de la cama. ¡No es uno de nosotros! Gritó Ben. ¡Le he visto! ¡Es malo! ¡Tenemos que matarlo! ¡Déjame que le destripe! ¡Que le destripe! Thomas retrocedió un paso involuntariamente, horrorizado por lo que Ben había dicho. ¿Qué quería decir con que le había visto?
¿Por qué pensaba que Tomás era malo? Alvin había movido su arma de un centímetro y aún seguía apuntando a Ben. Eso ya lo averiguaremos. Los guardias y yo, cara a Foucault. Sujetaba el arco con firmeza, casi como si lo estuviera apoyado, como si lo tuviera apoyado en una rama para aguantarlo. Ahora devuélveme tu esqueleto culo. Ahora devuelve tu esquelético culo a la hacienda. Él querrá llevarnos de vuelta a casa, dijo Ben. Querrá sacarnos del laberinto. Será mejor que nos tiremos todos por el precipicio. Será mejor que nos saquemos las tripas los unos a los otros. ¿De qué estás hablando?, empezó a decir Tomás. ¡Cállate la boca, asqueroso traidor!, gritó Ben. Ben, intervino Alvin, tranquilo. Voy a contar hasta tres. ¡Es malo! ¡Es malo! ¡Es malo! Susurraba ahora Ben. En casi un canturreo, se balanceaba adelante y atrás, cambiando el cuchillo de una mano a otra, con los ojos fijos en Tomás. ¡Uno! ¡Malo! 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 Ben sonrió y sus dientes parecían brillar, verdosos bajo aquella luz pálida. Tomás quiso apartar la mirada, marcharse de allí, pero no pudo moverse. Estaba demasiado absorto, demasiado asustado. ¡Dos! Alguien alzó la voz a modo de advertencia. ¡Ben!, dijo Tomás, intentando encontrarle sentido a todo aquello. No soy... Ni siquiera sé que... Ben dio un grito ahogado de locura y saltó en el aire, agitando el cuchillo. ¡Tres!, gritó Alvin. Se oyó el sonido del alambre al moverse. El zumbido de un objeto cortando el aire y el desagradable ruido húmedo al encontrar su objetivo. La caza de Ben giró con violencia hacia la izquierda y su cuerpo se retorcería hasta que cayó sobre su estómago, con los pies apuntando a Tomás. No hizo ningún ruido. Tomás se puso de pie de un salto y avanzó a tropicones. La larga saeta de la flecha estaba clavada en la mejilla de Ben y había menos sangre de lo que Tomás hubiese esperado, pero salía igualmente. Era negra en la oscuridad, como petróleo. Solo se movió el dedo meñique de Ben, que se retorció. A Tomás le entraron ganas de vomitar. ¿Ben había muerto por él? ¿Era culpa suya? Vamos, ordenó Alvin. Los embalsadores se ocuparán de él mañana. ¿Qué acaba de pasar aquí?, pensó Tomás, con el mundo inclinándose a su alrededor mientras contemplaba el cuerpo sin vida. ¿Qué le había hecho yo a este chaval? Alzó la vista queriendo respuesta, pero Alvin ya se había marchado y una rama temblorosa era la única señal de que había estado allí. Tomás apretó los ojos por la luz cegadora del sol al salir del bosque. Estaba cojeando. El tobillo le dolía muchísimo, aunque no recordaba habérselo lastimado. Llevó una mano con cuidado a la zona donde la habían mordido, y con la otra se agarró el estómago como si aquello fuera a impedirle vomitar, lo que ahora creía inevitable. La imagen de la cabeza de Ben le vino a la memoria. La guiaba de forma antinatural, la sangre bajando por la flecha hasta acumularla, goteando, salpicando al suelo. Aquella imagen ya había sido el colmo. Se cayó de rodillas junto a uno de los esmirriados árboles de los alrededores del bosque y vomitó, haciendo arcadas mientras tosía, y sacaba el último resto de la asquerosa bilis ácida que le quedaba en el estómago. Le temblaba todo el cuerpo y parecía que los vómitos no iban a cesar nunca. Y entonces, como si su cerebro se burlase de él para empeorar las cosas, tuvo una idea. Llevaba en el claro aproximadamente 24 horas, un día entero, nada más y nada menos. Y todo lo que había sucedido, ¡qué montón de cosas horribles! Ahora seguro que solo podía ir a mejor. Aquella noche, Tomás estaba tumbado, contemplando el cielo brillante, preguntándose si volvería a dormir alguna vez. En cuanto cerraba los ojos, le venía a la cabeza la imagen monstruosa de Ben, saltando sobre él.
con la locura reflejada en el rostro. Tanto si abría los ojos como si no, podía jurar que seguía oyendo el sonido húmedo de la flecha atravesando la mejilla de Ben. Thomas sabía que nunca olvidaría aquellos minutos sobrecogedores en el cementerio. «¡Di algo!», dijo Chu por quinta vez desde que habían colocado sus sacos a dormir. «No», contestó Thomas igual que había dicho antes. «Todo el mundo sabe lo que ha pasado. Ya ha sucedido antes, una o dos veces. A un pingajo al que le ha picado un lacerador se le va la olla y ataca a alguien. No te creas especial». Por primera vez, Thomas pensó que la personalidad de Chuck había pasado de ligeramente irritante a insufrible. «Chuck, alégrate de que ahora mismo no tenga el arco de Albi. Solo estoy...» «Cállate, Chuck. Vete a dormir». Thomas no podía con aquello en esos momentos. Por fin, su amigo se quedó dormido y también todos los demás. Según el murmullo de ronquidos que se oía en el claro, unas horas más tarde, bien entrada la noche, Thomas seguía siendo el único que estaba despierto. Quería llorar, pero no lo hizo. Quería encontrar a Albi y darle un puñetazo, sin ninguna razón en especial, pero no lo hizo. Quería gritar, dar patadas, escupir, abrir la caja y saltar a la oscuridad que había debajo, pero no lo hizo. Cerró los ojos e intentó alejar aquellos pensamientos y las oscuras imágenes de su cabeza, y en algún momento se quedó dormido. Por la mañana, Chuck tuvo que sacar a rastras a Thomas de su saco de dormir, llevarlo a las duchas y arrastrarle hasta los vestidores. ¿Y también le duchó? Porque vamos. Todo el rato estuvo desanimado e indiferente. Le dolía la cabeza y su cuerpo quería dormir más. El desayuno fue borroso, y una hora después de acabar ya no se acordaba de lo que había comido. Estaba tan cansado que notaba el cerebro como si alguien se lo hubiese grapado el cráneo por un montón de sitios. El ardor de estómago le subía hasta el pecho. Pero por lo que sabía, las siestas estaban muy mal vistas en la enorme granja del claro. Se quedó con Newt delante del establo de la Casa de la Sangre, preparándose para su primera sesión de aprendizaje con un guardia. A pesar de aquella dura mañana, lo cierto era que estaba entusiasmado por saber más y por tener la oportunidad de quitarse de la cabeza a Ben y el cementerio. Las vacas mugían, las ovejas balaban y los cerdos chillaban a su alrededor. Por allí cerca ladró un perro y Tomás esperó que Fritanga no le diera un nuevo significado a la palabra «perrito caliente». «Yo tampoco, por favor». «¿Un perrito caliente?», pensó. «¿Cuándo fue la última vez que probó un perrito caliente? ¿Con quién me lo comí?». «Tommy, ¿me estás escuchando?». Thomas salió de repente de su aturdimiento y se concentró en Newt, que llevaba hablando a saber cuánto tiempo. No había oído ni una sola palabra. «Sí, perdona, no pude dormir anoche». Newt trató de sonreír, pero le salió de pena. «Bueno, y lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, darle a la manita de arriba, suscribiros a los que no lo estáis, para que así seamos una familia lunática más grande. No olvidéis activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo no tengáis las notificaciones. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta entonces, travesura realizada».